Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Y conmigo el Señor, mi espíritu. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mira fuerte en mí. Se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando.
llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Y aleluya, gracias Señor por tu misericordia. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, con el único propósito de alabarte y bendecirte, Señor, gracias, de exaltarte, Señor. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Yo agradezco que mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, me deleito en adorarte. Agradezco que mi vida estés, que vinieras tú a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz a tu nombre levantaré.
bendiga grandemente, hermano. Saludos una vez más desde aquí de la ciudad de Fort Worth, Texas. Bendiciones y continuamos con este programa. Oración por la madrugada. Dios les bendiga, hermano. Aleluya. Unámonos en oración. Hay mucha necesidad, hermanos, en el pueblo del Señor, en nuestra congregación, en todos lados hay necesidad. En la gente que no conoce al Señor, hay mucha necesidad también. Ayúdenme a orar. Disponga su corazón y tenga esa seguridad de que Dios está escuchándonos. Que Dios escuchará esa oración que usted y yo hagamos por estas necesidades. Vamos a orar por un hogar que fuimos anoche a visitar con mi esposa. Y por el nombre del hermanito es Usman. Guzmán, y la necesidad de él es de que, gracias a Dios, pues lo operaron, ¿verdad? Y todo salió bien. Y vamos a pedir por la restauración completa de su sanidad en su cuerpo y que le van a ser intervenido nuevamente por una hernia que tiene. ¿Verdad? Se ve que la hermanita, su esposa, tiene mucha fe. Fuimos a visitarla ayer y anoche y miramos que tenía mucha fe ella, que estaba bien convencida, como esa mujer de flujo de sangre. Vamos a orar también por el hermano, nuestra hermana María Monterroso, ¿verdad? Que aceptó al Señor, pero tiene su necesidad también que el Señor lo haga libre completamente, porque la palabra del Señor dice que aquel al que el Hijo libertare verdaderamente será libre. Vamos a orar también por el hijo de nuestra hermana Gladys, por Nahum, para que el Señor le dé esa sanidad completa también. Por el hijo de tu hermano Pedrito también, Eddie, ¿verdad? Dios conoce su necesidad, que Dios obre, ¿verdad? En su situación y que pueda conceder esa petición de su corazón de nuestro hermano Pedrito, ¿verdad? Vamos a orar por la congregación, por el ministerio familiar, por el pastor y su familia y muchas necesidades también de la gente que no conoce de Dios. Hay muchas mujeres que andan a estas horas de la madrugada vendiendo su cuerpo también, exponiendo sus vidas y exponiéndose a muchas enfermedades también, ¿verdad? Hay que tener presente que hay gente que no conoce a Dios, pero es atribulada por los malos espíritus también, ¿verdad? Por esas mujeres que andan en las calles vendiendo su cuerpo también. Dispongámonos, hermanos, vamos a orar. Maravilloso Dios, que has hecho los cielos y la tierra, Señor, y todo cuanto hay en ello, en el cielo, en el firmamento, en las galaxias, en este planeta Tierra, y que todo lo has hecho, Señor, de una manera hermosa, porque el día que creaste todas las cosas, Señor, dice la Escritura que te paraste y observaste, Señor, lo que habías creado. Y tu palabra dice que la expresión suya fue de que todo lo que había hecho había sido bueno sobremanera. Todo lo que Dios ha creado es bueno sobremaneramente grande. Te rogamos, Padre, que para usted no hay nada imposible, pues usted ha creado todas las cosas y que por tu grande amor subsisten todas las cosas. Te pedimos, Padre, por la necesidad de Usman,
que va a ser intervenido quirúrgicamente, Señor, por esa hernia. Señor, dale sabiduría, Señor, y destreza a los médicos. Dirige sus manos, Señor, para que puedan hacer esa operación exitosamente. Glorifícate en su vida, mi Señor, y en la vida de su esposa, porque miramos, oímos que a través de sus palabras, ellos confían en usted, ellos tienen fe, ellos están seguros de que usted está obrando, porque prácticamente usted lo ha resucitado, Señor, a este hermanito Usma, y lo ha llevado de vuelta a casa. De igual manera, bendice sus vidas, Padre mío, afírmalos en tus caminos y glorifica tu nombre en la vida de ellos, en su familia, en su matrimonio, en sus hijos. Te pedimos también por nuestra hermana María Monterroso, por su hermano que ha aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Señor, ya le has dado de tu Santo Espíritu, que sea tu Santo Espíritu dirigiéndolo, Señor, en todos los momentos de su vida. Bendice su vida, Padre Santo, fortalécelo en el poder de tu nombre. Libértalo completamente, porque lo que usted hace, Señor, lo hace sobremaneramente bueno. Todo lo hace usted maravillosamente bien, Padre Santo, porque su misericordia es grande. Su amor es grande para con todos y cada uno de nosotros, tus hijos, Señor. Porque tu palabra dice que no desprecias a ninguno que se allega a usted con un corazón contrito y humillado, Padre mío. Señor, ponemos nuestra confianza y todos los que estamos orando en estos momentos por esas peticiones, Señor. Por la petición de nuestra hermana María, Señor, por su hermano, Señor. Señor, nuestro deseo más grande es que al ya conocerte, Padre mío, al conocer tu misericordia, al conocer tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, al conocer y sentir el perdón de nuestros pecados, que tienes promesas de vida eterna, la salvación en esa alma eternamente, Señor, para estar con usted por toda una eternidad. Queremos también que nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos y todos nuestros conocidos alcancen, Señor, tu favor, tu misericordia para la salvación, Señor. Te pedimos por el hijo de nuestra hermana Gladys, por su hijo Nahum, Señor, que tiene quebrantos de salud, Padre mío, ahí donde está él en su camita, Padre mío. Toca ese cuerpo de la misma manera como tocaste, Señor, a la suegra de Pedro, Señor. Y aquella fiebre salió de ella, fue libre y le servía. Y Señor, glorifícate en cada petición que estamos en estos momentos. Glorifícate, Señor, por la fe de tu siervita Gladys, Señor. Bendícela, Señor, fortalécela en el poder de tu nombre, Señor. Y concédele ver a su hijo, Señor, sano, Padre mío, para honra y gloria de tu nombre. Te pedimos también por el hijo de nuestro hermano Pedrito, Señor, por Eddie. Conoces su necesidad y conoces el corazón de tu siervito, Señor, hermano Pedro, Señor. Dale tu bendición, Padre mío, y concédele las peticiones de su corazón, porque él sabe de tu grandeza, de tu misericordia, porque él ha experimentado también su propia vida y ha visto con sus ojos las maravillas que usted hace, Señor, en las demás personas que acuden a usted con ese corazón contrito y humillado. Concede ver a su hijo, Señor, resuelto ese problema y tenerlo en su casa, Señor, y gozarse y alegrarse con todos juntos, sus familias y todos nosotros, de que su hijo está nuevamente en casa. Mi Señor, te pedimos también por la congregación de Camino de Santidad, Señor. Te pedimos, Padre, que sea tu misma presencia, la unción de tu Santo Espíritu cayendo sobre todos y cada uno de nosotros que nos congregamos
en Iglesia Camino de Santidad, Señor. Que todos seamos llenos de tu Santo Espíritu. Te pedimos, Padre, por toda tu iglesia, Señor, en todo el mundo, por tu elegida, Señor, a tu iglesia que vas a levantar algún día. Llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu. Abre nuestro entendimiento y haznos entender en los tiempos que estamos viviendo, Señor, para acercarnos más a ti, Señor, para buscar más tu rostro, inquirir en tu santo templo, Señor. Santifica tu iglesia. Santifica, Señor, a tu amada, Padre mío. Santifícanos a todos y a cada uno de nosotros. Danos esa hambre, esa sed de tu palabra, Padre mío. Que podamos caminar en este mundo como antorchas encendidas, que podamos iluminar a otros, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, a través del conocimiento que nos has dado de tu palabra, Señor. Mi Señor, que en todo tu nombre sea bendecido, que en todo tu nombre sea glorificado, que en todo tu nombre sea exaltado. Bendice, Señor, a los ancianos de Camino de Santidad, bendice al pastor y a su familia, a su esposa, Señor. Bendice su vida, Señor. Llénalos, Señor, de herederos a tus siervos y a tus siervas, Señor. Llénalos, Señor, de esa bendición, Señor, de muchos hijos, de muchas hijas, Señor. Tal es esa bendición. Y únelos, Señor, el pastor, con tus hijos y tus hijas, Señor, tus siervos y tus siervas, llenos de tu Santo Espíritu, para que unidos todos, juntamente con él, Señor, podamos servirte, Señor, en la congregación de Camino de Santidad, tanto aquí en los Estados Unidos como en México y en Centroamérica, Señor. Pon ese sentir en el corazón, Señor, de tus siervos, de tus siervas, de tus hijos, de tus hijas, Señor, el unirnos a él, Señor, en ese llamado que nos haces a todos y cada uno de nosotros, de que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, Señor. Únelo, Señor, a esos siervos y siervas tuyas llenos de tu Santo Espíritu, Señor, y bendice su ministerio y ese llamado que le has hecho al pastor hermano Jorge García, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por el ministerio familiar. Señor, ponme el corazón de mis hermanitos y hermanitas, Señor. Ese deseo de ir a compartir tu palabra, Señor, a los hogares, Señor. Hay mucha necesidad en los hogares. Hay mucha necesidad en aquellos que no te conocen, Padre Santo. Están necesitados de una palabra de aliento, de fortaleza, Señor, de saber que hay un Dios todopoderoso que suple nuestras necesidades, Señor, que hay salvación, que hay perdón, que podemos disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Pero necesitamos obreros. La mies es mucha, los campos están blancos, listos, Señor, pero hay pocos obreros, Padre mío. Te pido que pongas ese sentir en el corazón de mis hermanos en la congregación de Camino de Santidad, que puedan unir, Señor, al grupo de ministerio familiar para visitar los hogares, Padre mío. Pon también ese deseo en la congregación de Camino de Santidad, Señor, el conocerte más, el estudiar tu palabra, Señor, que muchos puedan asistir al discipulado, a las clases, Señor, que se están impartiendo, Padre mío, en Camino de Santidad, para que todos podamos crecer en el conocimiento de tu palabra y vivir conforme a tu palabra, Señor. Aprender a vivir conforme a tu palabra. Aprender a vivir conforme a tu santa voluntad, Padre mío. Y que a través de recibir ese conocimiento de tu santa palabra podamos compartir también tu palabra a aquellos que no te conocen. Mi Señor, pon ese sentir, Señor. Pon ese sentir en la congregación, el de estudiar más de tu palabra. Porque al estudiar más de tu palabra, llegamos a conocerte más, Padre mío. Te pido también, Padre Santo, por esas multitud de mujeres, Señor, muchas mujeres, Señor, que son arrastradas por los vicios, por las drogas, por la prostitución, y que venden sus cuerpos, Señor,
al mejor postor en estas horas de la noche, Señor, estas horas de la madrugada. Señor, guarda sus almas, guarda sus cuerpos, Señor, guarda sus vidas. Rescátalas, Señor. Rescátalas, Padre, del reino de las tinieblas. Te pido por ellas, Padre mío. Todos nos unimos por esas mujeres. Todos nos unimos por esos hombres que andan a estas horas de la noche también buscando esa clase de placer prohibido, Señor, que no les trae ningún bien, que hay muchas enfermedades, que hay muchos problemas. Porque tu palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Y muchos hombres encuentran la muerte y muchas mujeres encuentran la muerte por andar, Señor, en esas prácticas, Señor, que no les trae ningún buen beneficio, Señor. Señor, que tu palabra llegue a ellas de alguna manera, Señor, y ellas puedan abrir su corazón y aceptar tu palabra y aceptarte como Señor y Salvador, Señor. Te ruego, Padre, que reprendas al enemigo de sus almas, Señor, y que esas mujeres puedan ser libres, y esos hombres puedan ser libres de toda esa clase de pecados, Señor, y puedan dar testimonio a ellas un día, Señor, de tu grandeza, de tu amor, de tu misericordia, de que ellas andaban en esa vida, pero que usted las libertó, mi Señor, así como aquella mujer Magdalena que usted libertó de aquellos espíritus que le atormentaban a ella, Señor. Tu palabra dice, Señor, que usted es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. En aquellos tiempos usted sanó, usted sigue sanando, mi Señor Jesucristo, y seguirá sanando en el futuro también. Porque usted no quiere la muerte del pecador, Padre mío, sino que usted lo que quiere, lo que deseas en su más profundo de su corazón, mi Señor Jesucristo, es que el hombre reconozca sus faltas, reconozca que está pecando, que anda en el pecado. Pero que usted desea que ese hombre se arrepienta, Señor, a través de conocer que él anda mal, que él anda sufriendo por causa de su pecado, que él hace sufrir a su familia, a su esposa, a sus hijos, por causa de su pecado, que él sufre personalmente, esas mujeres sufren personalmente, esos hombres sufren personalmente, particularmente porque en sus mismos cuerpos ellos sufren, en su misma alma, en su misma mente, ellos sufren también, Señor. Te ruego, Padre, que tu palabra llegue, que tu Santo Espíritu llegue a ellos y que ellos sean libertados y ellos sean siervos tuyos, Señor. Porque usted, Señor, levanta del muladar, del polvo, el hombre que ha caído más bajo. Usted los levanta, Padre mío, para sentarlos con los príncipes de su pueblo. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia que tienes con todos y cada uno de nosotros, Padre mío. Y que todos y cada uno de nosotros que te hemos conocido, que te hemos entregado nuestra vida, Señor, y hemos confiado y te hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, nos sigas, Señor, enseñando y ministrando en nuestra vida a través de tu Santo Espíritu, a través de tu Santa Palabra, Señor, que nos ministres, Padre Santo, para llegarte a conocer más y para que nuestra fe, Señor, crezca más, Señor, y que pongamos toda nuestra fe como esta mujer, Señor, de flujo de sangre, que tenía, se había determinado, Señor, había tenido ese propósito, Señor, de acercarse a usted lo más cerca posible y tocar el borde de su manto y creer con todo su corazón, Señor, de que ella sería sana. Ella sería sana, Señor. De igual manera, bendice a mis hermanos que estamos en este momento de oración, Señor. Bendice a cada uno de nuestras hermanas y nuestros hermanos según la necesidad, Señor. Y que cada uno de nosotros nos acerquemos a usted, mi Señor Jesucristo, como la fe de esta mujer de flujo de sangre, que tenía un propósito, tenía una determinación y tenía una necesidad también que le apremiaba, Señor. Los doctores no habían podido hacer nada por ellos, por ella, Señor. Había gastado toda su fortuna, Señor, en esos doctores. Y ninguno de ellos había podido
hacer algo por ella. Pero conocemos a ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Como dijo el salmista David, ¿en quién iba a poner su confianza? Él no iba a poner su confianza en alguien extraño, sino que iba a poner su confianza en aquel que hizo los cielos y la tierra, en aquel que por su grande amor y misericordia subsiste en todas las cosas, en aquel que nos da vida y vida en abundancia, en Jesucristo, el que hizo los cielos y la tierra. Nuestra confianza está en usted, Señor, para honra y gloria de tu nombre, para que el mundo sepa que hay un Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y que tiene cuidado de toda su creación, que tiene cuidado del hombre que hizo a su imagen y semejanza, Señor. Gracias, Padre. A usted sea el honor, la gloria, la alabanza, el poder, la fortaleza, todo. Te alabamos y te bendecimos, glorificamos tu nombre y te damos gracias, Padre, por todas las bendiciones recibidas, Señor. Gracias por la salvación de mi alma, Señor, por traerme a tus caminos, por trasladarme del reino de las tinieblas, Señor, al reino de la luz de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias por mi familia, por mi esposa y por mis hijos y por mis hijas y por mis nietos y por mis nietas, Padre mío. Allá donde estén, cerca y lejos, Señor, los bendigo en tu santo nombre y gracias por traerlos a tus caminos. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y mis hermanas en la fe en Cristo Jesús, Señor. Señor, y gracias por concedernos las peticiones de nuestro corazón. Gracias por darme la bendición, Señor, de compartir tu santa palabra, Señor. Que en todo tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor, porque para usted no hay nada imposible y todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Gracias, Padre. Te damos en el nombre de Cristo Jesús y el pueblo del Señor dice, amén, amén y amén. Entrego el tiempo a quien corresponde. Dios les bendiga.